echaron un agua aquí. Vamos. Ponemos aquí. Tómenes.
siente. Pero ¿por qué así tenemos que poder tomar la chance de trabajar con ellos? A ver, adelante. Y ahorita, bueno, dentro de la Sagrada Escritura nos dice hoy, porque este tiempo es tiempo de prepararnos, y los de allá atrás, ¿por qué no se hacen para acá adelante? Vénganse, los de allá atrás, vénganse para acá adelante. Me imagino que si estuviera uno de la academia, no estuvieran invitándoles hasta acá adelante, ¿no? ¿Sí o no? Así, en la casa del Señor hay que sentarnos adelante para escuchar bien la palabra. Acá adelante. Bien. Unas dos ideas, por ahí que expresarme, de estos pequeños de los 3 años. Después, traigo por ahí el librillo para que les dé la humildad. Yo traigo compañía. Bien. Pues es importante darnos cuenta que hacer una celebración de esta, más que nada nos compromete, ¿no? A dar testimonio de vida, a dar testimonio de ser padrino, de ser mamá. Y más que hablarle a los niños, hoy sí le voy a hablar a los niños, siempre me gusta hablar a los papás. Mamá, ¿quieres a tus hijos? Mucho o poquito, los dos son tuyos. Qué bueno. ¿Qué bueno ustedes quieren las vidas? Bastante. Qué bueno. Eso es importante, porque muchas veces los papás dicen, sí, quiero mucho a mi hijo o a mi hija. No sé su situación y que no me ha contado nada, ¿eh? Pues sí, déjenme decir. Tiene ella llamando a mi papá. Sí, sí lo queremos mucho, pero cuando los regañan, o cuando los castigan, o cuando se enojan con ellos, les dicen unas groserías del tamaño del mundo. Les tienes el tiempo, ven las caricaturas que ellos ven. Eso es importante, eso es querer. Porque luego ahí está, ahorita cuántas caricaturas de violencia no hay. Todas. ¿Cuál es el país que tiene mayor índice de suicidios? No. ¿Y de dónde vienen las caricaturas? ¿Chino o Japón? ¿Y de dónde vienen las caricaturas? De esos lugares, ¿no? Es cuestión de que reflexionemos y pensemos cómo estamos llevando la educación. ¿Quién es la nana de nuestros hijos? ¿La televisión? Y a veces así es, ¿no? No se sorprendan las ratas que el hermanito le dé una o el hermanito le dé una patada voladora al hermanito. Y no es por la televisión. Ahí la nalgada sería para quién. Más que nada, mucho ojo, ténganles tiempo, platiquen con ellos, jueguen con ellos, eso es súper, súper importante, y más en esta edad. Sí. Hay por ahí una caricatura de un bonito que de repente le cae algo a esta mujer y de repente es hombre, ¿cómo se llama? Rato y medio, ¿no? Imagínense la mentalidad. Mamá, ¿dónde quiero ser hombre? ¿Ya no quiero ser mujer? Por eso, ojo, avisor, mamá. Mamá. Ojo, avisor, ya encuéntrate con el Señor. Olvídate. ¿Sí? Eso es importante, hija, que te encuentres con el, que se encuentre con el Señor. Y esto, más que nada, el Señor, eso que he dicho, la Sagrada Escritura nos proviene, nos apapacha, no nos dice, ojo, ahorita que nos está diciendo, estén prevenidos. La lectura de hoy del domingo dice, allá en el camino. Sí, hoy tomé para la de los niños con la niña, pero hay que allanar ese camino, hay que estar alerta para que no vayan a tomar un camino torcido, sino un camino recto. Ahora sí, vamos a platicar con mi niño. Él da la misa los domingos en la misa de 10. Por eso le dije que se fueran para allá, porque por otra cosa.
¿Ya tuviste la misa de 10 y hora esta? Pues es que venimos de fiesta, mira, con estos niños que hoy cumple, es la cincuañera y el cuatroañero. Oye, ¿vas a tener más? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y tú? ¿También? ¿Me vas a invitar? ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo ves, mamá? Yo soy un niño desobediente, ¿cómo me debo de portar? A mí no me gusta comer. A mí no me gusta comer. ¿Debo de comer? ¿Debo de hacer caso? Sí. ¿Y tú, si comiera, haces caso? Sí. ¿Estás enojada? ¿Tú, Lalito, te llamas como mi papá? Bueno, pues yo vine aquí a decirles una cosa. Todos los niños deben de comer, ¿de acuerdo? Deben de hacer su casa de luz, papás, ¿de acuerdo? ¿Sí o no? Oye, ¿te sabes el ángel de mi guarda? ¿Te sabes el ángel de mi guarda? ¿Te sabes el ángel de mi guarda? ¿Sí o no? ¿Ustedes? Si no les puedo enseñar un ángel de mi guarda, a ver, ese conmigo. Ángel de mi guarda. Ángel de mi guarda. Repítanlo conmigo. Ángel de mi guarda. Ángel de mi guarda. Qué buena noche y día. Qué buena noche y día. Tápame mis patas. Tápame mis patas. Porque las tengo muy frías. Porque si no me las tapas, yo sé que me moriría. Amén. ¿Les gustó? Bastante. Se dice Benimun, ¿cómo se dice? Benimun. Benimun, a ver todos, ¿cómo se dice? Benimun. Así que recen esa, porque aquí hace mucho frío, ¿no? Con esa ya no van a tener frío, ¿ok? Mira, la señora le dio miedo. ¿Cómo ves, padre? ¿Feligo? Bien, dos o la canales. Bien. Pues, ahora, que le siga mi papá. Yo nada más me hice un ratito para saludarlos, ¿ok? Ok. Yo me llamo Misco. ¿Y tú? Rosario. ¿Y tú, sin compañera? Bien. Vivian. ¿Y tú? Fuerte. Pedro Rato, ¿y tú? Germán. Germán. Y yo me llamo Misco. Bueno, otro día vengo, ¿ok? Adiós. Papá. Como diría en el privado rey. Adiós. El Misco me ayuda en las celebraciones y da la día de los domingos. Nunca lo hice. Bueno, pues eso es importante, ¿no? Como dice el mismo, hacerle caso a los mayores, ¿verdad, Vivian? Hay que hacerle caso, hay que comer, hay que estudiar. ¿De acuerdo, tocallito? ¿De acuerdo, niños? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Bien. A ver, padrino, pásenle para acá. Ya les va a tocar. Al padrino y la mamá. Y el papá también, ¿quién es el papá? Déjale la cámara a mi hijo. Aquí así. A ver, mamá, pónganse de pie. Padre Santo, te los consagramos. Te los consagramos. Ayúdanos. Ayúdanos. Y bendícenos. Y bendícenos. Y a ti, mamita María. Y a ti, mamita María. Te los consagramos. Te los consagramos. Te pedimos porque los cuides, como cuidaste a Jesús en este mundo, para que crezcan físicamente sanos y espiritualmente sanos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén.
desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te presentamos en tu dice, por el Espíritu, todos los que hemos separado para ti, de manera que sea cuerpo y sangre, sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la frente de tu iglesia y reconoce en ella la Virgen, por cuya inmolación hiciste de la gloria de tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de la Virgen y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de verdad junto con los elegidos, con María, la Virgen de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de nuestra tierra, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Gracias.
vamos acá. Gorda, y es que se salven a casa. Señora se pone de este lado y señor se pone de este lado, por favor. Se querían salvar, ¿verdad? No. Ahí porque se va. ¿Cómo está el payaso? Se va a llegar a la casa. Tomo dos o una. Ya no saben ni cómo se llama el niño. Ya le andan cambiando. A ver, ahora sí, a la de tres un grito.